se ve. Sí. Pues yo con... No, yo ahora sí soy güera, Jota. Sí, ya ahora ya es güera. Ahora sí soy güera y ahora sí me veo. Mínimo se le ve el pelo. Sí. Ese sí, no verde. No, ese ya no bajo, sí. Chicas, buenas noches. Buenas noches. Hola, mis amores, buenos. Jorgito Cárdenas, precioso, por tu culpa, Tamara ya no alcanzó camión. Señora Rosalba Castillo, ¿cómo está? Señora. No, ya no va. Ya no va. Alma Benúmeco, Yaritza Arias, ¿cómo estás? Preciosa, Elsa Gutiérrez y todos los trucos. ¿Qué creen, chicas? Estamos aquí en la parada del camión de la media luna, donde Tamarindo ya no alcanzó transporte público. Siempre por su puntualidad. La mera neta, chicas. Tiene que pedirle ruedas a los de la basura. Exactamente. ¿Pero qué sientes, Tamara? No haber encontrado. Está, tampoco voy a regresar. Triste. Mari, no te ves, ¿dónde estás? Aquí para vernos bonitas. Pues es que tú no estás pues para nada. Viniendo para vernos, ¿quién sabe? ¿A dónde van? Dice. A mi casa. Luis Castro. También le quiero agradecer a la tortillería, los hermanos López, que nos están regalando las tortillas bien padres. ¿Qué creen, chicas? Que Tamarindo no alcanzó camión. Tamarindo... Hola, muchacho. No alcanzó. No camiones. Sí, pero pues a ver a qué nos pasa. ¿Por qué? Pues porque creo que ya nos quedamos aquí. ¿Por qué? Pues ya no hay camión allá, mira. Yo creo que ya nos dejó el camión. Ya nos dejó el camión. ¿Hasta dónde vas tú? A Los Ángeles. ¿Y tú? Yo... Ah, pues te vas con Tamarindo, también va para allá. Hasta Los Ángeles. Hasta Los Ángeles 2, a la calle Egipto. Sí. Ah, yo ahí vive mi prima Vero. ¿Cómo? No, sí, vamos, viene un camión ahorita, mi amor. No más que estamos hablando de los de movilidad, pues que venga, porque pues no nos podemos quedar sin transporte público. No, no podemos, mi amor. También la muchacha de allá atrás, mira, va a ir a trabajar y ya le hablaron los del trabajo. Que ya no vaya a trabajar porque ya no alcanzó camión. ¿Y qué andas haciendo acá tan solito? Vine a Choleja ya. Vine a Mentiro. Ah, yo pensé a Charleja. ¿Tienes novia? ¿Cómo te quedaste? Helada. Y me quedé como helada. Buenas noches. Yo sí quiero un chicle. Ay, pero no me quedé. Yo tenía 3 pesos. Ay, aquí en Brisas del Campeón se roban hasta los calzones. Señor, no vas a hacer, ya no tengo mi cartera. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Mire. Dice Alma Karina Benúmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Rosy Hernández, Ulises Javier. A 1 peso. ¿A cómo? A 1 peso. A ver, ¿a cómo? A 1 peso. Ay, señor, si esos costaban hace 30 años cuando yo tenía 2 años. Sí. Aquí todo es robado. ¿Así tú aquí qué? ¿Como señor? Todo es robado. No se crea. No, no se crea. Aquí hubo. ¿La que agarraste? Uno. No, la que, o sea, no. Déme una de Violeta. No, 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 para aquí se roba. No se ocupa robar. Para nada. Son robados. Son robados. Yo vendía las exposiciones ropa. Hace unos 9 años. Salía en toda la República. Las expresiones de ropa, como que se hace aquí. Ya había muchos que se han robado, pero no es nuevo, no te dije. ¡Allá viene! ¡Allá viene el camión hasta allá atrás! Te falta que te dé la vuelta. Ay, Tamarita, no te apures, ya viene. Mínimo uno, aquí la está. Pues ya alcanzaste. Ya alcanzaste este. Pero el de allá. ¿De allá? Vas a ganar la 4, la que te va a llevar a Plaza de Chicle Mambo. De ahí te vas a bajar en Hilario Medina. En Hilario Medina vas con la Wendy a que te preste para ahora, Uber. Ahora. Después le llevas a tu vecino. ¿A quién? A tu vecino de aquí. Le vas al muchacho. ¿Eh? Llévate al muchacho, hermana. Pero no, por el mismo. Fíjense, chicas, aquí está un muchacho que también no alcanzó a camión. Todo por venir a Charreja. Todo por venir a Charreja. Fíjense el sacrificio. Mira, que... ¿Cómo? También no me olvidan. ¿Cómo? También no me olvidan. No, ah, no. Vino el muchacho a echar reja y fíjese. ¡Hora! Ah, no le digas nada. Ah, no. Bueno, dice, andas en la oficina. No. Anda vendiendo caricias con estas feas. En la media luna voy rumbo a mi casa. Dice Angie Rizzo, muéstralo. No, el muchacho. Ya viene. Oye, viene el pitrulle. Jota, pídele un rayo a la patrulla.
Ellos sí te llevan. No, pídele un ray. Mira, dile que te lleven. Dile que te dé un ray. Mira, al muchacho le da risa. Ay, mira, muchacho, a ti te queda cerquita Cepolito. Sí. Y a la Tamara les queda cerquita también Cepolito. Y a ella. A ella va para La Joya. Yeah. Y yo, pues, voy para Jacinto López. Salvaje. ¿Y tú? Ya, diles adiós. Diles adiós. Ay, mi tía Marta también anda fichando. Dice, ¿dónde anda, gallina? Pues vinimos aquí a dejar a la tamarinda al camión, pero creo que ya no alcanzó camión. Vamos. ¿Sí? ¿Sí alcanzó? A ver, pues no, porque no quieres que te digamos nada y tú sí nos estás bufando. Ese muchacho viene a echar reja y mira, ya nos dice, no me digan nada. Y él sí nos está bufando que nos va a echar la patrulla. ¿Para ti? El 83. Sí. A ver. 83. Sí. Mira, no. ¡Ale la parada, compañero! 92, Cali. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Adiós, muchacho. Adiós. Adiós, muchacha. Adiós, tamarindo. Adiós. Bye. No. Ella va al otro camión. Bye. Medio culiné. Este, y bien que nos bufa. ¿Quién? ¿Qué viejo le dijo cosas a mi tía? Pero también está crazy. ¿Ya ven, chicos? Dice Jorge, están afuera de las 3B. Sí, Jorgita, estamos aquí en la... ¿Cómo se llama? ¿Surtidita? En la surtidita. Ahí va tu esposo. No. Estamos aquí afuera de la surtidita, Beto. ¡Ay, Beto! ¡Ay, Beto! Se va a enojar conmigo ahorita. Beto es el esposo de Mari. Dice Ricardo Colunga, ya hasta andaba sacando la moto para echarles un raite. No, lo que pasa es que la Tamarindo se tenía que ir en ese transporte público, porque si no agarra ahorita el camión, ¿para qué quieres que allá en Mayate, que estaba esperándolo allá en Plaza Galería Las Torres, lo deje al Jochi Mugrochi? Porque la Tamarindo, pues así y así. A ver si alcanza la bruja. Dice Jorge, el más precioso soy yo. Claudia, por su pollo, mi amor. Tú eres el más papacito. Y gracias por todos los comentarios que nos dijiste en tu canal de YouTube. Dice Cristina Hernández Pérez. Gali, saludos. ¿Cómo estás, preciosa, hermosa? La más bonita de brisas del campestre. La más rica, la sabrosa. Ya borrió el mensaje. La dije, ¿me estarán diciendo a mí? No, dijo Gali. Dice Helen, ¿cómo estás? Dice, ¿qué hacen? Buenas noches, Carmelita, y a mi sobrino Sergio el Bailador. Les comento que estábamos esperando el camión para Tamarita, porque Tamarita hoy no tenía para el Uber, porque me prestó 100 pesos. Con Tamara, préstame 100. Y me prestó 100 pesos y dijo, ay, no, pues voy hasta completar el Uber. Así que pues me voy a detener, ¿quieren qué? De los 80,000 camiones de... Ah, mira, esa es la que ya te siguió. ¿Quién? Vicky. Vicky Esperanza García, saludos. Elizarrarás García, fija. ¿Dónde? Vicky Elizarrarás García. A ver si no se la roban. ¿Desde cuándo? Jamás. Desde cada... Pues, ¿quién nos va a robar, chicas? Aquí en Brisa nos robarán el teléfono. Nos robarán el teléfono, los zapatos, los calzones, pero el corazón no nos lo roban. Pero no traemos zapatos. A ver. Ay, no. A ver, Mari. Y yo y mi tía. Ay, traemos del agua. Lo de... A ver, a ver. Se llaman Aquasus. Se llaman... Dice, ¿a dónde va la Tamara? No, la Tamara ya se fue a su casa, chicas. Estamos aquí en la media luna. Vamos a dar la vuelta, ¿sí? ¿A dónde va usted? ¿A qué? A fichar. También. Le dije, ahí. Mira. Jamaica. Mejor sáquesela.
Que se la saque, se la... Ay, mi tía. ¿Cómo va a ir? Sáquese. Atrevida, nos van a correr. Ay, no. ¿Cómo te atreves? Ay, sí, chicas. Estamos aquí. Aquí en Brisas nos pueden robar todo. Menos la virginidad. Eso jamás. Sí, jamás. Siempre robadas, siempre virgencitas, ¿verdad? Pues siempre mírame. Siempre robadas, siempre cerradas. Mira. Gira, los tres abiertos. Ay, chicas, este. El de los chicos. Andaba robando yo creo que... Porque no me digas todo. ¿Qué? Porque estaba ahí y te andaba robando. Sí. Yo vuelvo a tomar, comadre, la mera verdad. Acá la cocina. Vamos a ver si nos damos un tiro al papel. Dice Fénix. Hola, buenas noches. Qué bien te camisa, saludos, Surey. Te admiro mucho. Dice Félix. Y luego dice Maricruz Macías hasta Anaheim, California. También a Ferca hasta allá, hasta donde se va Perón. Y también a Joana y también a la señora Edelmira y a la señora Vero Macías de la ciudad de Anaheim, California. Hugo Chagoya también nos está viendo. Dice mi sobrino, dice, es un amor la tía de la Gali. La mera verdad. Sí, ¿qué creen que mi tía es bien buena onda, chicas? Déjenme la quito un poquito aquí. Mi tía es bien buena onda, nada más no la hagan enojar porque ella sí da quemarí. Media hora de karate. A ver, tía. ¡Uah! Pero ven, a ver. Acá. ¿Cómo? A ver. ¿Sí ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Ay, a Mari. A ver. A ver, tía. Sí, Mari, ¿cómo? Búscate ahí. Ay, sí. ¡Tía! Ay, tía. Hombre, dice tía, es canija. Dice, te miré, andaban de voladas, dice Ale. Dile a mi mamá que saludo a la tía Marta. Ah, no, dice. ¿Vas de terminar? Así. ¿Qué dice él por acá? Saludos a la Montserrat Aranda. Montserrat Aranda, te mandamos muchos besos. Dice, saludos, Gali, Tamara, ¿dónde van? Ah, no, va. Mañana. Va. ¿Qué? No, me va a llevar otros, tía. Dice Mari Hernández, saludos para todos ustedes. Cristian Ramírez, saludos cordiales a todos días, dice. Pues un saludo a tus tías. Saludos pues a todos ustedes, chicas. Pues dile al viejo al a ver si nos da un ray. No se va a parar. Ven, ven, mira, ven. Ven, danos un ray aquí cerquita. Ya, perro. Ay, a ver tú ven. Mira, ven. Ven aquí. Danos un ray. Ay, feo. Maldito víbora. Si te fijas cómo son de mendigos. Pero no fuera una mujer sin calzones, porque así todo el mundo se para. Lucía Escobar, ¿cómo estás, preciosa? Así son todos los fulancetes. Ay, muchacha, te acompañaríamos al árbol, pero... De regreso también. De regreso. Sí,
Aparte, ahí mi tía es virgen y yo también. Pura y casta. Es por más pura que casta. Era mi tía bien loba, es muy truquera. Tanto tiempo guardando su virginidad. Para que en un ratito. Dice Claudia, si con la luz que te corta, ahora estás con más ganas, dice. Pues sí tengo ganas de un viejo, hermanas, pero pues aquí no hay nada de viejos. Aquí lo que hay puras jaivas apestosas. ¿Cómo, Mari? Ay, son bien truqueras, chicas. A ver, tía, vamos a su casa. Ay, no, vale, ya. ¡Córrale, vaya! ¿A dónde vaya? ¡Vaya, córrale, vaya, hija de la chingada! Ay, mi tía, a mirar por una. ¿Dónde vas? ¿Y me van a dejar aquí, lo vas? ¿Me van a dejar aquí como la peor? Okay. Digo que son mis perritas. Y vamos a dejar a mi tía allá a su casa. Allá está bien feo. Ay, ay, ¿qué tiene, vamos? Ay, luego se nos roban ahí la virginidad. Ay, pues, mamá. Me tomo ya el convierto, ya ni lo tengo virgen. Sí, tú, pero yo sí. Pues no se ve. Mejor luego para acá. Dice Estela Queen, déjala en tu casa y ya es tarde. Saludos. Money, enseñe comer. ¿Qué crees que mi tía ya tiene mucho que no salía en los videos, chicas? Pero aquí está, mira. Ella muy guapa, ella muy sabla, tía. Ay, no, no. Sin fumar, ¿por qué? A ver, vamos a dejar a mi tía Marta. ¿Para no, porque no se regrese. No, no se la vaya a echar un viejo. Pues sí, mejor. Miren, vamos a ir a donde ve mi tía Marta. Ahorita van a ver, ¿eh? Acá está bien feo. Ya ves, dice Claudia Ramírez. ¿Qué? Lali, tú quieres truco y Mari, ¿no? Mari también, Claudia, pero ahorita que llegué a casa. ¡Hora! Ahorita nos vamos a echar un viejo. Acá de este lado, miren. Acá es donde vive mi tía Marta, chicas. Miren. Acá es otra parte de Brisas. Como que siento así que ese chico quiere asaltar la 3B. A una muchacha, ¿verdad? Ay. Acá vive mi tía Marta, chicos, miren. Bueno, acá. Vénganse por acá. Ay, aquí huele bien feo. No, aquí vive en la esquina. En la esquina como cualquiera. Sí. Mi tía vive allá en el F. ¿Cómo? No hay nada. No, en el F vive. Como una cotorra. No es virgen. Ya súbase, córrale. Bueno, ya súbase. Miren, chicos, mañana a las 8. Sí, se lleva uno. Sí, se lleva unas. Dice Fabi Boom, está viendo cómo estás, Fabi. Claudia Ramírez, tú lo que quieres truco y matraca, dice Gali. Dice ahí que hueles muy feo, eres tú atrevida, no te creas. No, y sí, ¿eh? Yo huelo por pinche sobaco. Ay, cochina. Sí, sí huelo, María. Ay, cochina. A ver, déjame huelo. Es que yo como que yo siento que huelo a hombre. Ya no me he puesto las hormonas. Mira. Hasta que se meta mi tía nos vamos a ir, ¿eh? Porque... Dice Jorge, jaja, es que se olió. Sí, era mi tía, era mi tía, chicos. Enciérrese como toda una cotorra. ¡Tía! ¿Qué te voy a ir, Dani? ¡Tía! ¡Tía! Mira, ¡tía! 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 ¡Adiós! Ella dice por acá que... ¡Estrellas, Jorge!
Y aquí no podemos gritar porque luego los apedrean. Jorgito, gracias por tus 100 estrellas, mi amor. Dice servicio, servicio Cheveste. Pues, hola, servidor Cheveste, ¿cómo estás, mi amor? Porque nosotros vinimos a acompañar a mi tía Marta. Y vinimos, ahí vive mi tía Marta. Mira, este edificio todo desvalijado. Ahí, sí. Ahí vive mi tía Marta. Pues ella, pues vive sola, porque mi primo Fernando ahorita está trabajando. Mi primo Fernando se fue hace rato a trabajar y pues ahorita ella se quedó solita. Ay, mi tía Marta ahorita está anda esperando un chacal. Mírate, bien terrorífico. ¿Bien qué? Bien terrorífico. La mera verdad, aquí está bien favorito. Gracias por tus 100 estrellas, mi amor, dice. No, sí, vuelo, Jorgito, mira. Yo vuelo como que a sobaco, Maricruz, ¿sabes? Sí, yo vuelo a sobaco. Como todo el hombre que es. Poquito, mijo, poquito. ¿Tiene hijos la tía? Sí, tiene un hijo. Se llama Fernando. Es hijo de mi tía, es su hijo único. ¿Pero qué creen que le salió como yo? Bien pasiva, la verdad. Dice aquí que Gutiérrez. ¿Qué dice? Dice Chernobyl mexicano. Lo que pasa que mucha gente se asusta de aquí de Brisas, pero Brisas está bien bonito, Jotas, la mera verdad. ¿Jotas? Bueno, muchachos. Brisas es bien bonito, serio. Nada más porque desgraciadamente pues les he contado las verdades, ¿verdad? Pero Brisas es muy, muy padre. Nada más que a veces la gente nos critica demasiado. La verdura para Carlos de Reyes. Dice Jos. Buenas noches, chicas. De hecho, chicas, hay que hacer noches de terror, pero aquí en Brisas del Campestre. Irnos a los circuitos de allá de por el Oxxo. Y ya cuando me comunique con Diego Paredes, les voy a decir a Diego Paredes que venga. Para irnos a dar una vuelta, pero hasta allá atrás, allá por el Oxxo. Y para Truco y Matraca, la verdad, para hechizar todos los escándalos. Miren, chicos, acá está la otra cara de la moneda de Brisas. Acá está más de caché. Acá es zona VIP. Acá zona VIP. Mira. Deja de llevar la tamalera que se me regaló un tamal. Güera, no me regaló un tamal. Ay, pues usted nomás me dice que sí, no me lo regala. Ay, pero no para ya. ¿Cómo? Pero no se para. Ay, no me veo. Ya me vi. Le digo a la güera que me regale un tamal y no se para, miren. Miren. Porque este es bonita, güera. Sí, ella que está fea, no se agüita. Imagínense nosotros que somos güeras, naturales, bonitas, preciosas, cuellito de mujer, vírgenes. Ni de las muelas porque ya se me cayeron. Luego las veo, chicas. Ay, no, chicas, ya llegamos a la madrugada, a la Sifo. Dice Gutiérrez, yo iba a comprar mi departamento, íbamos a ser vecinas, pero me arrepentí. Ja, no eran los tamales. ¡Ay, cállate! Oiga, abuela, que usted vende unos tamales bien ricos. Ya ven, sí, ella. Son los que te dije, dile. Sí, son los que te dije, ella vende unos tamales bien sabrosos. ¡Ay, Jorgito, cállate! No, están muy ricos sus tamales de la güera, la verdad, la, nada más que, bueno, no nos quiso regalar uno. Jorgito, cállate, ¿cómo te atreves a decirme? Ahí fue donde me salieron los tamales crudos, por eso le echo carrilla a la doña. Cobarde. Digo, pues sí, de hecho, ay no, cobarde. Sí. Ya nos regalaron 100 estrellas, ¿verdad? Regálenme otras 200, si les cuento un argüende. No, hombre, chicas,
ay, pinche gorjita, hasta me puse prieta. Y digo, tú también dices, no, volviste a tu color. Volviste a tu color. Ay, Mari, sí, sí. Me sentí por primera vez un cobarde. Dicen que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Así me sentí. Dice Claudia Ramírez, ay, Pirris, dice. Jamás. Dice, ay, Jorgito nos regaló 200 estrellas, mira. ¿Cómo fue? ¿Cómo, Mari? ¿Y te ves? Te ves bien priete. Ay, Jorgito, eres bien truquero, la verdad. Volviste a tu color, caca, María Flores. ¿Dice qué? Porque te dije, volviste a tu color. Aquí sí nos vemos, mira. Es que está oscuro, y oscura ella. Dice Montserrat Arandagal, y salúdame a Conchita. Dile que me dijo que te iba a decir que me mandara saludos, hermana de mi tío. Hermana de mi tío. Monserrat Aranda, te mandamos un saludo desde aquí, desde León, Guanajuato, la chicla y mambo y todos sus trucos, hasta ya la ciudad de Jalisco, de acá de los lagos de Moreno, Jalisco, de parte de Conchita, porque eres Conchita, yo como... Jorgito. Y tu Conchita. Estoy esperando el Argüendichi, dice... Siempre tienes pena, entonces. No, mire, les voy a platicar. Es que sí es cierto, mira, María, un día yo estaba comiendo unos ricos tamales. Ese es el argüende. Yo me estaba comiendo unos ricos tamales y todo. Dije, así, mira, para vernos mejor. ¿Y qué creen, chicas? Que, ay, Jorge Antonio. Jorge Antonio, pues eres tú. Sí. ¿Y qué creen, chicas? Que, pues, me compré 3 tamales. Ah, yo estaba en vivo bien guapa y todo, y de repente, ¡zas, culebra! Que me toca un tamal crudo. ¡Zas! Y dije, bueno. ¿Qué dijiste? Este es como el que me gusta. Ese es como el que me gusta, la cruda. Y luego me agarré el otro tamal verde, ¿y qué crees que cómo salió? Como tú. ¡Bien crudo! ¡Ay, bien bueno! Y luego, ¡zas, culebra! Que me saco el tercer tamal, ¿y qué crees que me salió? Un pelo en el tamal. Y te dijiste, bueno, no me van a salir más. Me van a salir más pelos en el tamal. Dice Elba Rodríguez, buenas noches. Parece que sí te sigo, Mambo, dice. Para que veas que sí te sigo, Mambo. Ah, muy bueno, Montserrat Aranda, hasta allá está la ciudad de... Aquí, vive aquí, es tu vecina. ¿Dónde? Vive acá para la secundaria. Ah, un saludo hasta la secundaria, mi comadre, de aquí. A ver cuándo vamos a tomarnos una agüita de melón contigo. Porque café no, porque pues ya pasó la época de café. Entonces, chicas, no, pues yo, ¿verdad? Yo bufé y bufé en el pinche video de YouTube que los tamales, que la tamalera me dio los tamales crudos, ¿verdad? Uh-huh. Y un día invité a la Cheche. Y yo, ay, no. Espérame, ¿a dónde vas? Ah, pues ya la tienda y nos compras una paleta. No, de tu dinero. Ay, pues tú nunca traes dinero. Bueno, ve a la tienda y ahorita hablamos porque estás muy feo para salir en el video. ¿Nos compras un chicle mínimo? Pues, ¿quieres mujer y no traes dinero? Pues no, así no, la verdad. ¿Qué crees, Jorgito? Que hoy sí dijo su nombre real a la primera. Porque no estaba yo, porque... por echarle carrilla. Y luego, déjales, digo, de los tamales. No, pues ya después yo invité a unas jotas a mi casa y yo les vieron mi video y luego les saludé a la güera de los tamales. Y no le dijo la muy loba. ¿Qué le dijo? Dice, oiga, ¿a poco usted es la que vende los tamales crudos? Ahí la Mambo dijo en un video. Yo, ¡cállate! Le dije, ay, no, hermana, es el de tamales el gorila. Y luego cuando veo el tamales el gorila me va a echar carrilla. Dice, sí, ahora, es que ahora vinieron a hacernos una entrevista hoy del periódico El Correo. Y vinieron a hacer un videito también. Y tuve que dar mi nombre primogenio. Y por lo tuve que dar, pues ya qué. Ya de. Dice, Gary, dile a Concha que le mande un saludo a Brenda, su sobrina, que no me la cree que anda de influencer. Un saludo para Brenda próximamente, mi comadre. ¿Por qué? Porque vamos a ¿cómo se llama? ¿Le va a bautizar el chiquito? No. Okay. No, a confirmarle a sus niños. Ah, pues nos invitas a la mole. Sí, te vamos a invitar. La verdad. Bueno, se hace mole. Sí, no, va a ser mole, a huevo tiene que hacer. Chicas, ya nos vamos, porque ya tenemos media hora.
Claudia Fajardo hasta la ciudad de Silao, Guanajuato, a Freddy y a las niñas de Claudia y de Freddy. Le mandamos un saludo a la chata, ay, a Sonia. Saludos, Conchita. ¿Qué se siente cuando uno le dicen por su verdadero nombre? Tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad. Saludos, Jorgito. Saludos de parte de Jorge de la Sensualité. Saludos a la familia Lozano, a Sonia, a Rodolfito. Un saludo a Rodolfito, al Trompas, al Negro, a Freddy y a todos los Lozanos de allá de la ciudad de Silao, Guanajuato. Próximamente vamos a ir a cocinar un pastel con Claudia Verónica Fajardo. Ella es una buena pastelera de allá de Silao. Y hace unos pasteles tan ricos y unos panes tan deliciosos, bien sabrosos como yo. A poco se va enterando de los nombres de ustedes. A poco me voy enterando de los nombres de ustedes. Dice Claudia, la señora Alma Berumen. Saludos, Mari. Hola. Saluditos. Hi, how are you? Ay, Claudia. ¿Qué dice? Saludos, Conchita. Muy ricos. Conchita. Hey, la señora José Fernández. Ya se acerca el 30 de abril, chicos. Ya se acerca. Estamos armando el festival. Chicas, pues ya nos vamos, ya nos vamos a despedir. Ay, caminemos poquito de aquí. Pues sí, no sé por qué te quedaste atorada. Sí, pues esperando, es que, la paleta. Esperando la paleta, pero pues un che vecino quiere cumbia, si no quiere chicle mambo, pues no, hija. Aquí cómo va, la verdad. Miren, chicas, es que los hombres quieren que uno se moche, pero pues no nos dan nada. ¿Quieres que mochan ellos, dile? Pues es que, ahorita les platico algo. Adiós, Paola. Te debo tu regalo, Paola. Luego te lo doy. Ay, es que le debo un regalo a Paola. Él fue el que me pasó el videito de la... De la pelea del siglo, la verdad. De la chicle mambo. Entonces, así, así. Miren. Ay. Yo creo que Paola se estaba ardiendo, ¿verdad? Para que lo viéramos. Sí. No, miren, oscura, chicos. Oscura la noche y oscuro él. Oscura ya. Para acá. Y para allá, miren. Allá vive mi tía Marta, mira. Bien, allá había quedado. Chicas, pues ya nos vamos. Ya nos vamos a despedir. Dice Josefa, sí, Gali, no se me olvida, ¿no? Es que les tengo que estar recordando, chicas, porque el festival va a estar bien grande. Saludos, Agüitas. Agüitas y a Tadeito. Y no quiero quedarme a medias con los 80,000 regalos del Día del Niño, entonces tenemos que hechizar mucho. Y aquí ya los voy a dejar porque acá ya se escucha mucha música y ya saben que después nos quitan los videos. Y recuerden siempre una frase, famosa no soy. Conocido tampoco. Tampoco, pero aquí estamos. Ah, sí. Ay, acá está dejada doña. A ver, a Cintia atrevida. Asómate a la ventana, que ya llegó tu gallo cantador. O sea, Mariquín. ¿Mariquín? Maricón. No, acá, ¿Cuál pastel? Dice que pasen buenas noches, dice Fénix. Chicas, pues ya nos vamos. Bye. Bye.